vine aquí a la policía pues a poner una denuncia debido a que en madrugada del domingo, bueno, domingo amanecer lunes, penetraron unos desconocidos a mi casa usando una piscina de las que tienen capacidad de coger 25 barricas de agua con todo y los hierros que ella tiene para armarla. Además, volvieron a penetrar porque fueron dos noches seguidas y se llevaron en la madrugada de hoy cuatro poncheras y una neverita de las que, para usar para hielo. Entonces, procedí a venir a la policía a poner la denuncia para que ellos procedan a investigar. No tengo sospechoso directo, pero por mi casa viven dos o tres personas que le dicen los, así como piperitos, que son los que estamos sospechando que pudieron haber entrado al patio de mi casa. Yo vivo en la Peña y Reynoso, o sea, en la esquina del Teatro Dosa. ¿A qué hora ocurrió, Marco? Eso más o menos, nosotros sospechamos que ocurrió entre las 3 de la mañana a las 4 de la mañana. ¿En cuánto está valorado el robo que le hicieron? Más o menos anda por los 23 mil, 24 mil pesos. ¿La policía no le da su vuelta a ustedes? ¿No para allá sí, en la esquina de Jonathan, donde está el hot dog? Ellos siempre pasan por ahí, paran por ahí. Pero el robo aparentemente fue ya en horas donde todo el mundo estaba acostado. Primero roban la piscina y volvieron en el domingo. De domingo a lunes roban la piscina con todo y el armamento. Y de lunes a martes hoy roban las poncheras y fueron a buscar lo que le quedaba. ¿Quiere decir que lo tienen a jugo los ladrones a usted? Bueno, ya en dos noches seguidas ya me pusieron a jugo, sí.